Lula asegura que el objetivo de esta caravana es despertar a Brasil otra vez y por eso quiere conversar con los pequeños productores, con los emprendedores individuales, con la población LGBT y con las organizaciones de mujeres. También quiere interactuar con las comunidades de afrodescendientes y en ese sentido ha manifestado que su interés es probar que Brasil solo tiene arreglo si el pueblo puede participar del gobierno. Además, reiteró que no se conforma con la destrucción que el gobierno golpista de Michel Temer está haciendo en todo el territorio nacional. Tenga en cuenta que la Caravana de la Esperanza visitará 25 ciudades en las que se concentra aproximadamente un cuarto de la población de Brasil.